La Universidad Nacional de Mar del Plata es anfitriona de la 17ª reunión del Comité Región de América Latina y el Caribe del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. El mismo es una iniciativa internacional propulsada y coordinada por la UNESCO desde 1992 con el fin de procurar la preservación y el acceso del patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo, así como también promocionar el interés por su conservación entre los Estados miembros. Nosotros estamos sumamente orgullosos, complacidos, la verdad que nuestra universidad en esta región del continente, casi al sur, tengamos la posibilidad de recibir a este nuevo encuentro del Comité Ejecutivo, el Comité Regional para América Latina y Caribe. Es una reunión de expertos del programa Memoria del Mundo. Esto tiene un significado que trasciende las fronteras nacionales, incluso un programa de orden internacional. Están reunidos los expertos, van a analizar distintas propuestas que hay. De acá va a salir una síntesis que van a ser nuevos sitios de memoria en el mundo. La Universidad Nacional de Mar del Plata es su anfitrión. Bueno, por un lado, cuando hablamos de memoria, tiene un significado por sí la palabra, pero también implica un compromiso que hace a los fines de la universidad, en lo que hace a sus archivos, a los registros, a una posibilidad de preservar lo que la humanidad va produciendo, donde está tal vez en un documento, en un escrito. Nosotros tenemos especialistas, grupos de investigación, propias agencias que están vinculadas al saber científico y tecnológico, la propia Secretaría de Comunicación, tenemos una importante responsabilidad en materia de registros, así que esperamos que esta sea la puerta de una posibilidad de incluso como universidad ser parte del Comité Nacional que del programa Memoria del Mundo para toda la región. Estamos muy agradecidos por la invitación y Mar del Plata es una ciudad muy, muy, muy bella. Tenemos 27 nominaciones y todos son muy interesantes y la expectativa es que, espero que podemos nominar, sí. Si podemos registrar todos. Hay unas instrucciones directas de la UNESCO que son las directrices para el patrimonio que nosotros utilizamos para obtener una buena evaluación, pero o que consideramos é sua raridade, sua integridade e que chamamos singularidade. O que esta documentação explica coisas de los países, de las culturas, de los pueblos, as coisas que são buenas e muitas vezes não são tão buenas. Então, temos coisas de acervos, coleções de escritores e temos coisas, por exemplo, do período das ditaduras militares ou de outras assim. La intenção de la UNESCO é não se puede olvidar para não fazer as coisas malas novamente. E o programa é dedicado a isto, que os documentos sejam uma fuente de luz para a história da sociedade humana e estes registros também têm que estar de acesso muito amplo para todas as pessoas também. Esta é a missão do programa.